gracias, días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal, a nuestro canal. Soy Saul González y hoy voy a hablaros de NBA 2K22, del simulador de baloncesto de 2K Sports, que ya ha llegado, llegó el viernes pasado tanto a PC como a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One, y que ya hemos podido probar, y os voy a contar durante los próximos minutos lo que me ha parecido, así que no voy a entretenerme más y venga, dentro vídeo que comienzo a contaros mi análisis, nuestro análisis de NBA 2K22. Voy a comenzar hablando de la jugabilidad para empezar este análisis, ya que NBA 2K22 es probablemente la aproximación más cercana a la simulación de toda la saga 2K, teniendo más presente que nunca la defensa, con mejoras que son evidentes en las físicas de los cuerpos de los jugadores, las colisiones o las animaciones de los bloqueos o los tapones, para ofrecer un título que estoy seguro de que va a encantar a los amantes del juego defensivo. En la ofensiva, lo más importante es que la mecánica de tiro mejora muchísimo con respecto al año pasado. Tirar a canasta se siente mejor, mucho más natural, mucho más satisfactorio, y también se prioriza bastante bien que haya un jugador desmarcado, ya que tiene mucha más facilidad para acertar el tiro a canasta que el año pasado. Sin embargo, también he notado cómo se arrastran algunos problemas de NBA 2K21, como bandejas o ganchos relativamente fáciles que se fallan sin apenas oposición, lo que hace que sea bastante difícil y poco útil penetrar a canasta, haciendo que prime el juego exterior y los lanzamientos de 3, tal y como ocurre actualmente en la NBA, de hecho, ofreciendo un título más defensivo en el que he visto y he hecho más tapones que en muchas otras entregas, y de hecho, creo que es una mecánica totalmente rota que necesita ajustarse por la vía rápida. En total, creo que es un juego, en lo que a jugabilidad se refiere, que va a gustar mucho a los aficionados más puristas de baloncesto, pero que sin embargo a los que sean más casuales le va a restar algo de diversión y los partidos son menos espectaculares. Para continuar el análisis, quiero hablaros del modo Mi Carrera, que es el que más juego habitualmente, y que este año, en lugar de tener una historia encorsetada como la que vivíamos en años anteriores, nos ofrece una trama abierta con elecciones que tienen impacto en la misma y con un desarrollo que depende de las misiones principales o secundarias que cada uno vaya haciendo a cada momento. Esto para mí tiene una parte buena, que es tener más opciones a la hora de vivir nuestra propia aventura en el mundo del baloncesto, o si queremos enfocarnos en jugar partidos, renunciar a ella casi por completo, aunque hay misiones obligatorias. Eso sí, para mí la parte negativa es que la trama es menos interesante que otros años y hay varios problemas a la hora de hilarla, típico de juegos que ofrecen tanta libertad. Otro punto positivo en la balanza es que, como ya me habéis escuchado, además de la trama principal y sus misiones, también hay diferentes objetivos o tareas secundarias para poder labrarnos un nombre. Esto, junto a las nuevas temporadas que se integran ahora en el modo Mi Carrera, hace que sea más fácil progresar con nuestro jugador, aunque no está del todo bien equilibrado y la gente que tiene micropagos o que utiliza los micropagos sigue teniendo bastante ventaja. NBA 2K, o 2K Sports mejor dicho, necesita ponerse las pilas en este sentido. Un aspecto que sí que no me ha gustado nada de Mi Carrera es que para realizar las misiones hay que ir dando paseos por toda la ciudad, que ahora se integra en este modo, y la mayoría del tiempo son paseos insulsos que no llevan a nada y que a mí no me aportan nada. Hay actualmente una moda en los videojuegos en general, no solo en este NBA 2K22, que es ofrecer mundos abiertos y mucho contenido o localizaciones muy grandes, como si más siempre fuera mejor, y no lo es en este caso. Desde luego yo hubiera preferido una experiencia un poco más lineal, aunque también con algunas opciones roleras. Por supuesto, en este análisis también tengo que hablaros del modo Mi Equipo, que es el modo estrella de los juegos NBA 2K y que este año sale bastante bien parado y suma nuevas opciones para hacer que sea un auténtico robavidas para todos los que quieran crear un equipo de baloncesto de fantasía. Entre las novedades encontramos el modo Draft, o las novedades que yo considero que son más importantes, un modo Draft en el que tenemos que hacer una selección de jugadores totalmente aleatoria, tal y como estáis viendo en pantalla. Esta selección solo sirve para este modo y con ella nos enfrentaremos con estos quintetos, nos enfrentaremos a otros jugadores para obtener recompensas para mejorar el equipo. Una vez ganamos el número máximo de partidos o perdemos el número máximo de partidos que se pueden perder, se reinicia el draft, canjeamos nuestras recompensas y mejoramos nuestro quinteto habitual. Otra novedad que quiero destacar es Triple Amenaza Online, que ahora lleva el seudónimo de los 100. A partir de ahora, las rondas de Triple Amenaza Online comienzan con el jugador o con nosotros teniendo 100 puntos de vida. A medida que jugamos partidos, los puntos de vida bajan dependiendo de los puntos que nos haya marcado el rival.
y cuando llegamos a cero, acaba la ronda y ya accedemos a todas nuestras recompensas. Esto hace que de entrada sea más fácil llegar a las recompensas de nivel medio, aunque dificultará para algunos jugadores llegar a las de máximo nivel. Además de todo esto, también se añaden nuevos desafíos, un laboratorio de zapatillas y otros detalles añadidos aquí y allá que hacen que mi equipo sea una vez más el modo estrella de NBA 2K, y a falta de ver lo que hacen FIFA 22 y eFootball 2022 con Foot y eFootball Creative League respectivamente, también tiene papeletas para convertirse un año más en el mejor modo fantasy de un simulador deportivo. NBA 2K22 no solo vive de mi carrera y de mi equipo, sino que también hay otros modos o juego que reciben mejoras como The W, ya sabéis, el modo en el que controlamos a una jugadora de baloncesto de la WNBA y que ofrece este año una experiencia más auténtica con diferentes retoques, o Mi NBA, el que podemos decir que es el modo Mi Equipo para un jugador, que ha rediseñado algunas mecánicas y sobre todo la más importante es que se ha creado de cero la mecánica del personal para darnos mucha más libertad de elección. A nivel técnico, NBA 2K22 ofrece todo un espectáculo para la vista en la actual generación de consolas, gracias al realismo de las texturas de casi todo lo que nos rodea. Aunque a primera vista yo no he visto avance a nivel gráfico con respecto al año pasado. Ojo, el juego se sigue viendo de auténtico escándalo. Aunque sí que he notado algunas animaciones más fluidas y que se ha mejorado el sistema de colisiones, mientras que a nivel de rendimiento seguí viendo 60 FPS sólidos en la parte jugable con algunas caídas en repeticiones o a la hora de entrar a la cancha. El problema a la hora de tener una experiencia actual generación lo he encontrado en los tiempos de carga de mi carrera, que todo esté vinculado a la ciudad y a un mundo online permanente hace que en bastantes ocasiones haya tenido que esperar más de lo que debería para entrar a una sala o acceder a ciertas modalidades, no porque haya algún problema con la potencia de las consolas, sino por un problema de servidores a veces saturados. Además, tampoco logro entender el motivo por el que los jugadores de PC no podrán disfrutar de la versión más potente de NBA 2K22, teniendo que conformarse entre comillas con el juego de las consolas de la pasada generación. A nivel sonoro, los comentarios siguen siendo tan buenos como siempre, aunque como pasa con todos los simuladores deportivos, acaban pecando de ser un tanto repetitivos porque no se añaden las suficientes líneas de diálogo año tras año, al menos en nuestro idioma. Mientras que la banda sonora es, una vez más, una auténtica maravilla que encantará sobre todo a los amantes del rap o del R&B. Para ir finalizando con el análisis, NBA 2K22 pule lo que se nos ofrecía en NBA 2K21 a nivel jugable, con un tiro bastante más acertado y satisfactorio, así como apostando mucho más por las mecánicas defensivas, encontrándonos un juego con menos show durante los partidos y más posteo, tiros de 3, bloqueos o tapones, lo que supone un descenso en la diversión para los fans más casuales, aunque seguro que encantará a los aficionados más acérrimos del baloncesto. Eso sí, 2K Sports debe de retocar la mecánica de los tapones porque está totalmente rota. Los diferentes modos de juego se mejoran, sobre todo en mi equipo, mientras que mi carrera evoluciona en experiencia más rolera de mundo abierto con sus pros y sus contras. A nivel técnico me he encontrado con un título que no mejora a primera vista, aunque sí lo hace si me fijo en los pequeños detalles como animaciones o colisiones, y que en los tiempos de carga a veces se ve lastrado por esa conexión permanente online en todo momento que, en mi carrera, a veces puede jugar malas pasadas. En definitiva, me he encontrado un título que estoy seguro de que encantará a los puristas del baloncesto, que podrán seguir disfrutando de cientos de horas de diversión durante todo un año, aunque esta entrega ha perdido parte del factor sorpresa y del impacto habitual de NBA 2K, y por su particular apuesta por el juego defensivo puede ser menos atractiva para el jugador más casual de este tipo de títulos. Esto es todo, amigos de Vandal. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos, activa la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevos vídeos y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao.